estamos con Irene nuevamente en Eres la Estrella y vamos a hacer ahora un maquillaje, como dijimos en el vídeo anterior, con las nuevas Longwear Sparkle de Bobbi Brown. Estas sombras larga duración que se pueden utilizar de una forma fácil para hacer un smokey eye. Como hemos dicho, tú decides la intensidad. Si quieres un ojo ahumado muy potente, te puede ayudar de ella. Puedes utilizarla con otras eyeshadow, bien en mate, metálicas, shimmer. La combinación siempre va a quedar bonita cuando escojas dos tonos, tres tonos que a ti te parezcan adecuado para bien cómo vayas vestida, o si es un maquillaje de fiesta, de noche. Ahora, por ejemplo, que se acerca a fin de año, podemos utilizar este tipo de sparkle, de sombras, longwear, porque la terminación, como digo, es muy metálica, es con mucho brillo, con mucho glamour. Este color, por ejemplo, es el Night Sky, es azul, y yo lo voy a combinar con esta nueva sombra, se llama... Es azul completamente, es de las nuevas también de Bobbi Brown, el Heat Look Metallic, que es un súper bonito el color, y le va a quedar de maravilla a esta súper joven y súper amiga ya de Eres la Estrella, Irene. La combinación de estas sombras las vamos a poner encima de la Longwear base, que hemos puesto también en vídeos anteriores como demostración. El tono que utiliza Irene es Medium. Y seguramente que cuando lo utilicen verán la diferencia cuando se utiliza este producto o cuando lo hacemos sin él. Las sombras se pueden cuartear, duran menos, y esta prebase pues nos ayuda a que el maquillaje de ojos nos aguante toda la noche. Bueno, una vez explicado todo esto, vamos a hacer distintos planos con las distintas cámaras. Emplearemos un labial, pondremos un poquito de música, ¿vale?, para que esté la cosa un poquito más amena. Vamos a utilizar un labial, el labial, ya digo el tono, para no tener que cortar, se llama Pink Nude, es de una edición limitada, creamy mate de Bobbi Brown, este color rosado, súper bonito, ahora lo veremos en primeros planos, y vamos a poner de colorete el Pal Pink. Todo esto con un poquito de música de fondo, como digo, con Irene, y luego haremos el cierre, con el antes y el después, porque va a ser un maquillaje, como digo, un smokey eye no muy intenso, pero sí muy bonito. Presten atención. Vamos a explicar un poquito cómo aplicar la Night Sky, esta nueva Longwear Sparkle. El pincel ideal para hacerlo es uno nuevo de Bobbi Brown, súper bonito. En este lado, a ver, tenemos para aplicar la sombra en crema, esto de aquí, ¿vale? Vamos a mirar a esta cámara para que se pueda ver el pincel, para aplicar las sombras en crema. Y luego, lo bueno que tiene este pincel, que viene por la otra parte para hacer un eyeliner. Bien, con este pincel empezamos a maquillar el ojo. Thank you.
Bien, hemos aplicado esta nueva sombra de ojos. Mira esta cámara, Irene. El pincel, como digo, con este cream shadow lo aplicamos. Luego con la yemita del dedo nos podemos ayudar para que quede bien difuminado. ¿Me puedes mirar? Ahí va. No hacemos la línea por el interior. Con la línea de agua no hace falta con esta long wear. Lo haremos con un lápiz, el lápiz de toda la vida, un eye pencil azul, negro. Sería perfecto. Y vamos a combinarlo ahora, como he dicho antes, con una sombra azul, de las nuevas también. Para ello podemos utilizar el Smokey Eye, podemos utilizar, mira hacia arriba, por la parte de abajo, para dar más intensidad a este azul. Cierra. Un poquito de lado, que se vea. Y estamos combinando dos tonos. Para que quede bien bonito, mira hacia arriba. Vamos a meter también aquí un poco. ¿Vale? Cierra. Y con el eyeshadow podemos jugar ahora para que quede esto bien difuminado. Este Smokey Eye es una forma de hacerlo muy natural, que puede encajar tanto de día como de noche, ¿vale? Como Irene es una chica joven, mira hacia arriba, yo creo que de esta forma, ¿me permites? ¿Vale? Va a quedar bien. Vamos a intentar de darle un tono más bronce. Coge, por favor, Irene, y lo haremos justo encima del azul, porque el vestido que va a llevar es negro con flecos tipo dorado, amarillo. De esta forma damos en toda la cuenca del ojo sin que se pierda el azul del todo. ¿Vale? ¿Me permites? Mira la cámara. ¿Vale? Cierra. Y hemos jugado ahora con estos dos colores. El tono que he puesto, este de aquí, ¿vale? Voy a decir el nombre, es el Burnt Sugar número 9. Si queremos, podemos intensificar un poquito más con el azul dentro de esta Sparkle. Me encanta el brillo que deja. Además, no acentúa para nada los pliegues. Es una sombra que puedo utilizar, se puede utilizar en todas las edades. Una persona mayor también puede, mira hacia arriba, también puede utilizar este tipo de eyeshadow. Hemos dado en las cejas, hemos puesto esta nueva sombra y ahora lo que hago es con este nuevo pincel, por la parte del eyeliner, cierra la línea con el mismo color. Está quedando muy bonito el maquillaje, Irene. Vas a salir de aquí muy guapa. De lado, que se vea bien la terminación del eyeliner. Llegamos al final del vídeo, vamos a poner aquí un poquito de iluminación, aquí también, aquí un poco, ¿vale? Podemos hacerlo con el pincel Eye Blending, con el dedo. Mira un poquito aquí a la cámara, jugamos con la iluminación, mira hacia arriba. Este es el producto que he utilizado. Mírame.
Vale. Un poquito aquí. Mírame. He puesto demasiado. Mira hacia arriba. Con el dedito se va perdiendo el producto. Este lado, que se vea bien la cámara. Vamos hasta aquí. Mírame. Yo creo que ha quedado el maquillaje limpio y muy bonito. Vamos a hacer un primer plano mirando esta cámara. Mira hacia acá. Cierra. Abre. Vale, mira hacia aquel lado, suavemente. Vale. Bien, hemos llegado al final de este maquillaje elegante, sofisticado, muy bonito, con Irene. Desde aquí vamos a mandar un saludo para tu abuela. La conocí este verano, ya vive en Colombia. Es una mujer a la cual le tengo mucho cariño. Un beso para ti. ¿Le dices algo a la abuela? Y bueno, pues una vez más, gracias por estar en Eres la Estrella. Vamos a hacer ahora fotografía con el antes y el después. Se va a cambiar de ropa, un poquito el peinado y seguramente que les va a encantar este final, como siempre. Gracias.